En pocas semanas nos llega a la Cámara un tercer rescate. Ha habido un rescate de las cajas de ahorros, un rescate de los ayuntamientos y hoy nos llega el turno de las comunidades autónomas. Nos preguntamos si está en la cartera también del Gobierno el rescate de los hipotecados que no pueden pagar sus hipotecas o de los parados que no tienen prestaciones, porque si el único motivo para rescatar es que no se puede pagar, ellos también tienen dificultades para pagar. Por primera vez, desde el siglo XIX, la Hacienda Pública española se enfrenta a situaciones de suspensión de pagos. Suspensión de pagos parece un término muy fuerte, pero cuando uno deja de pagar, cuando uno suspende los pagos, parece que está en suspensión de pagos. Hay administraciones públicas en un país de la Unión Europea que han dejado de pagar a sus proveedores, que acumulan facturas en los cajones, que han llevado a la quiebra a miles de pequeñas empresas y que tienen otros muchos miles en proceso de liquidación. Y a los diputados que tenemos que aprobar estas medidas se nos plantea un grave dilema moral. Por un lado, si decimos que no, parece que somos nosotros los responsables de que esas empresas se hundan, como si no hubiese verdaderos responsables, los gestores públicos que han llevado a sus administraciones a esta situación límite después de 5 años de crisis en que no se han tomado medidas drásticas para hacer frente a la situación. Y si uno, por tanto, si votamos que no, parece que somos nosotros los responsables de los problemas de las entidades. Por el contrario, si votamos que sí, parece que estamos de acuerdo con entusiasmo con un conjunto de medidas que nos parece que deberían ser parte de un conjunto mucho más amplio, como explicamos el otro día, y que deberían estar mucho más condicionadas. Para avalar, uno tiene que estar seguro de la devolución del préstamo. Para avalar, uno tiene que poner condiciones. Por tanto, las reticencias que manifestamos el otro día al programa de rescate de los ayuntamientos se multiplican en este caso. Creemos que para avalar hacen falta condiciones y, como explicaré a continuación, en este caso son incluso más insuficientes que en el anterior. Si comparamos esta medida con la de la semana pasada, existen indudables semejanzas. Semejanzas positivas. Por un lado, efectivamente, se desbloquea una grave situación de impago de las empresas, se las proporciona liquidez en un momento de restricción de crédito y se evita, en muchos casos, su desaparición. Es una semejanza positiva importante, desde luego. También existen semejanzas negativas con la medida de la semana pasada. De nuevo, no hay ningún análisis crítico de la situación, no hay ninguna valoración de cómo se ha llegado hasta aquí, no se exige ninguna responsabilidad, y se articula simplemente otro rescate con el dinero de todos. Sin embargo, junto a estas semejanzas, positivas y negativas, creemos que hay importantes diferencias entre esta medida y la anterior, que tienen que ver con el aspecto clave de un aval. ¿Me van a devolver ese préstamo en el futuro? ¿A quien estoy avalando va a hacer frente a los préstamos que tiene que volver a pagar? Creemos que hay importantes diferencias en el caso de las comunidades y en el caso de los ayuntamientos. Diferencias que en parte tienen que ver con el comportamiento pasado de unas y otras administraciones territoriales. En el caso de los ayuntamientos, su financiación estaba muy claramente ligada a la construcción y se vio derrumbada con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Y en ningún momento ha habido una reforma de la financiación local, una asignatura pendiente desde hace tiempo en nuestro país. No ha sido este el caso de las comunidades. Como lo recordaba el presidente del Gobierno ayer, sí que ha habido una reforma de la financiación autonómica que ha proporcionado recursos adicionales a estas administraciones, del orden de unos 11.000 millones de euros extra anuales. Por otro lado, ellos reciben sus ingresos en forma de anticipos sobre la liquidación de los tributos que comparten con el Estado. Y esos anticipos han sido notablemente generosos porque se han sobredimensionado, se han dado sobre unos ingresos esperados mucho mayores de los ingresos que ha habido en realidad. Y esto les ha llevado a recibir una financiación extra de unos 24.000 millones de euros, que posteriormente tenían que devolver y se ha aplazado su devolución 10 años. 24.000 millones de euros. Ha habido medidas recientes también de adelantar los anticipos a cuenta de este mismo año. Es decir, que en este caso sí parece que ha habido dotaciones adicionales que no se dieron en el caso de los ayuntamientos. Y las comunidades no están haciendo uso de todos los mecanismos de que disponen, no están ejerciendo la corresponsabilidad fiscal. De hecho, hoy en día, comunidades con graves problemas y enormes déficits Hay una serie de impuestos que dependen únicamente de ellas, como el impuesto de sucesiones o el impuesto del patrimonio, que prefieren no cobrar, que bonifican al 100%. No parece muy normal pedir ayuda si uno renuncia voluntariamente a recursos que le corresponden. Por tanto, hay diferencias en la situación pasada de ayuntamientos y comunidades. Creemos que también hay importantes diferencias de cara al futuro, que tienen que ver con que las comunidades no tienen ningún compromiso inequívoco, por mucho que el señor ministro diga lo contrario, de reducción del gasto para hacer frente a los nuevos compromisos. Él nos dice que todo está bajo control, que se ha reunido, que seguro que esta vez sí, pero solo hace falta escuchar las intervenciones anteriores en esta Cámara o leer los periódicos para ver que eso no es tan claro. Las comunidades están solicitando ya una nueva financiación, algunas un pacto fiscal, y todas nos dicen que es imposible ya reducir más el gasto público, que todo su gasto es sanidad, educación y no hay nada que hacer, como si no fuese posible incrementar la eficiencia en la prestación de estos servicios o no hubiese otro tipo de gastos en que la posibilidad de recorte es mucho más clara. No hay un compromiso, por tanto, inequívoco de cara al futuro. Creemos nosotros en contra de las afirmaciones del señor ministro. Y en la medida que se nos propone aprobar, esto no se corrige de ninguna manera. En el caso de los ayuntamientos había planes del interventor, había un contraval del préstamo que era la participación en los tributos del Estado. Nada de esto aparece esta vez. Es un auténtico cheque en blanco en que simplemente se habilita al Gobierno, se dice literalmente, para adoptar las medidas que considere necesarias, sin ningún tipo de detalles. Lo que sí se aclara mucho es la sacrosanta autonomía financiera de las comunidades. Sin embargo, en la vida privada, cuando uno avala, suele limitar el comportamiento del avalado. Aquí no, aquí se avala, pero se aclara enseguida que eso no supone ningún tipo de restricciones. Incluso sobre la marcha se amplía el ámbito al que pueden utilizar el préstamo para no limitarlo solo a la contratación de obras, servicios o suministros. Creemos que todo esto da más sentido a las propuestas de UPyD de crear procedimientos de coordinación entre todas las administraciones. Insisto, en la vida privada, cuando uno avala, suele garantizar que la persona avalada va a hacer frente a los compromisos. Y no vemos por qué en este caso tiene que ser diferente. No quiero terminar sin hacer una breve referencia al análisis de impacto presupuestario que acompaña a la medida. Me parece una auténtica falta de respeto a la Cámara. Hay un impacto económico, se nos dice, en que todo es positivo. Los proveedores van a cobrar, sí, por supuesto. Las comunidades van a obtener más financiación, evidentemente. Pero no hay ningún impacto negativo. El que avala no está asumiendo ningún riesgo. Nos parece una falta de respeto a la Cámara que en un documento oficial se haga un análisis económico como este, en que solo se presenta lo que uno quiere y se olvida el riesgo en que las finanzas públicas están incurriendo. A continuación, se nos presentan en ese mismo análisis de impacto presupuestario las principales alternativas consideradas. Y se dice literalmente, no se han considerado otras alternativas. Sin comentarios. Ni siquiera la alternativa de que pagasen aquellos que han generado las deudas. Nosotros no somos tan generosos como el señor ministro en la concesión de avales. Parece que él puede avalar con los ojos cerrados, usando el dinero de todos los ciudadanos, pero nosotros no podemos avalar con los ojos cerrados utilizando la confianza que los ciudadanos han depositado en nosotros. Por respeto a las empresas en la situación de dificultad, no nos vamos a oponer, pero tampoco podemos apoyar esta medida. Como bien dice el refranero popular, avalar, avalarás y ya nunca más descansarás.